El compromiso y mayor participación en este torneo hizo que más grupos se vincularan a este importante evento futbolístico que inició con 9 equipos que buscaban llegar hasta la gran final. Primero que todo, pues súper, súper felices porque estamos defendiendo el título hoy. Nosotros quedamos campeones de este mismo torneo en diciembre y en este pues se promovieron cosas mucho más interesantes por nuevo de la persona que está organizando, que es Converti, que es una persona que tiene mucha experiencia en torneo y todo eso, y ha vuelto este torneo algo muy importante, de mucha protección del jugador, muy buenos arbitrajes y gente buena jugando fútbol. Muy importante estos espacios para nosotros, las personas mayores de 45 años, porque se abre ese espacio. Y todos amigos aquí, todos hemos jugado mucho tiempo juntos, cuando éramos rodillones, incluso encuentra muchos amigos cuando éramos infantiles, preinfantiles y juveniles. Nosotros desde que empezó el torneo, siempre quisimos sacar un equipo pues competitivo. Todo un espacio que creó la Junta de Acción Comunal de acá del barrio Agua Clara para personas mayores ya de 45 años. El semestre pasado se hizo también un primer torneo, no llegamos a la final, quedamos de terceros y este mes pues ya le apostamos pues a una final. La sana convivencia y el respeto entre los jugadores después de cada partido también fue una de las características de este torneo, que tendrá otras versiones debido al buen desarrollo del mismo. Lo bueno del torneo es que hubo compromiso, todos los equipos se armaron, todos vinieron, asistieron a todos los partidos, a pesar de que fue un hexagonal a dos vueltas, hubo mucho compromiso de las personas, ya no hubo partidos por doble, hubo uno o dos, pero de resto todos los equipos asistieron. Es más, ahorita están disputando el tercero y cuarto y la aceptación ha sido máxima, y ojalá lo sigan haciendo. En estos espacios, la unión familiar y el acompañamiento por parte de los vecinos del sector fue notable, pues en las graderías, en cada fecha, venían a apoyar a cada equipo del torneo. Importante para la familia, la gente, los niños, acompañando la música. O sea, unos espacios supremamente importantes que mejoran la calidad de vida de todos nosotros y de cada uno de los que estamos acá. No solo jugadores, sino también, como dice usted, a los que vienen a acompañar. Ojalá la alcaldía y tenga el apoyo para estos escenarios. Yo creo que hay un direccionamiento para estos espacios y crear ese ambiente sano que es entre las familias y todo. Alrededor del deporte vinculamos mucho nosotros nuestras familias, vienen las esposas, vienen los niños y es un espacio sano. Al final de la tarde, los campeones de este torneo fue Corporación Estudiantes.